soy Monse y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión les traigo algo que no les traigo desde hace un chorro de tiempo. Esto es muy común verlo en mis videos, pero de verdad, esta sí es en serio. En un chorro de tiempo. Y es un haul. Haul. Ya ni siquiera me acordaba de cómo se decía haul. Así que vamos a empezar. Tengo que decirles algo porque dentro de estas cosas de haul podría añadir tres cosas más, pero ya las vieron, ya hice hasta review, así que no tendría chiste. Por lo pronto les voy a dejar aquí el link directo para ir a ver la reseña de la Smart Shade de Almay, que es una de las que podríamos agregar. Por acá, el video de review de las cosas de Vogue que me mandaron, que también podríamos agregar, que son muchas. Y por acá, el review de la máscara de pestañas de Falsies Push Up, que también podríamos agregar, pero ya lo vieron. Pero si quitamos esas tres cosas, vamos a empezar con lo que no les he enseñado. Para empezar, los chicos de Biore me mandaron unas cuantas cositas de la línea de carbón natural. Y vamos a empezar con este, que es el limpiador minimizador de poros con carbón natural. Este es un jabón. Ya lo he utilizado, pero todavía no es lo suficiente como para hacerles una review. Así que sí, este es el primer producto de la línea de carbón. También me mandaron estas, que son 6 bandas de limpieza profunda con carbón natural. Estas yo había probado las otras, las que no eran de carbón, pero supongo que funcionan igual. Estas no las he ni siquiera abierto, aquí tienen la estampita. Este es el siguiente y también, les digo, es de la línea de carbón. Lo siguiente es una mascarilla térmica con carbón natural que purifica los poros 2.5 veces mejor y que es libre de aceites. Esta es una mascarilla, ya la utilicé y me encanta, me encanta. Y también les quiero hacer una review, pero es que la verdad es que yo no tengo problema casi de poros. Entonces esto lo vamos a probar con alguien que tenga muchos más poros para ver si funciona. Y la otra cosa que me mandaron fue este jabón, que también es de carbón natural, por eso es negro. Y este es el de diario, el otro lo utilizo 2 veces a la semana y este sí se utiliza diario. Me gusta muchísimo, limpia muchísimo, te deja la cara con sensación. Me eché pasta de dientes en la cara, me encanta eso. Me encanta ahorita porque está haciendo un calor infernal, entonces es súper refrescante. Y este me lo pongo con otra cosa, que es esto. Es una esponja con Jack y me la regaló Karen, chiquita mi amor, cuando fuimos a la reunión, bueno, a la juntada, como quieran decirle. Me regaló esta esponjita, me dijo cómo se utilizaba. Es una esponja de fibra de alguna raíz, de alguna cosa, de alguna planta japonesa, creo. Y me gusta muchísimo. Simplemente es la esponja, de hecho la puedes utilizar como si nada, pero ya leí y sí la puedes utilizar con jabón, entonces lo utilizo con ese. La moja se hace suavecita, cuando está seca está súper dura y cuando está muy suave voy al baño secretamente sin que nadie me vea y me la paso haciéndole así todo el tiempo porque es muy relajante. Y la tienes que dejar secar, por eso tiene este hilito y entonces la pongo ahí y espero que se seque. Ahorita está un poquito dura, la utilicé en la mañana, está un poquito dura ya. Y la otra cosa que me regaló Karencita, mi amor, es esta, que es una mascarilla de Misha de bambú. Es una de las de hojas que te ves todo raro. No me la he puesto porque quiero que sea un día especial, un día relajado y un día que tenga todo el día para mí. Y la voy a utilizar y ya les diré qué tal. Me gustan mucho estas mascarillas, mucho. Ahora vamos con las cosas de Garnier, que me mandaron un kit completo de cosa de cara. Esta bolsita, que aparte está bien, ¿no? Está como para llevar cosas de viaje como shampoo y esas cosas. Y lo primero que les voy a enseñar es esto, que es lo único que venía tal cual suelto, pero adentro de la bolsa, que son las toallitas micelares, es de agua micelar. Qué fascinante. Que dice que son 25, son suaves, desmaquilla, limpia y tonifica en un solo gesto. No las he utilizado porque estoy utilizando el agua micelar, pero quiero utilizarlas y ya les voy a platicar qué tal. Estoy emocionada. Y después adentro de esa bolsa venía esta bolsita y traía adentro esto. Es el agua micelar de Garnier, todo en uno, desmaquilla, limpia y reconforta. Esta ya lo utilicé, me gusta mucho, mucho. Lo que no estoy segura es si cuando estoy utilizando algún, por ejemplo, rímel contra el agua, esto lo quite. No estoy segura, tengo que probar. Tengo que aclararles que las aguas micelares no eran mi fuerte, tal vez porque la que probé no me gustó tanto, pero esta sí me gustó hasta ahorita, entonces espero que esté bien. Y después venía otra bolsita, que esas son más como cosmetiqueritas. Y aquí vienen dos cremas.
La primera es esta, hidratante y matificante, que es para pieles mixtas a oleosas, que es de día. Todas esas son de día. Y es como la que te pones en la mañana, pues. Eso es lo que quiero decir. Y también está esta otra, que es hidratante y nutritivo para pieles secas y a muy secas. Que esta debe ser súper hidratante. Esta no la voy a utilizar ahorita porque con el calor no. Y después en esta otra cosmetiquera venía esta, que es para pieles apagadas y fatigadas, que se llama hidratante y energizante. Y la última es esta, que es hidratante y suavizante para pieles normales. En estas obviamente me voy a tardar como 300 años probándola, porque pues tardas un rato en acabarte tanta crema. Ahora vamos con la línea de Skin Better, y esta traía varias, muchas cosas. Primero les voy a explicar el reto de qué va y después les voy a enseñar los productos, ¿ok? Traía esta hojita que es como la presentación de la base, y esta otra que trae las instrucciones para hacer el reto Better Skin. Better Skin es una línea completa que es de Maybelline y que la utilizas y se supone que mejora tu piel. Entonces venía eso y viene esto de aquí, que es como una tablita de acrílico que dice semana 1, semana 2 y semana 3. Y trae unas estampitas que justo dicen semana 1, semana 2, semana 3. Y dicen antes de usar Better Skin, y yo completé el reto. Y también trae esto, que es un plumoncito. Entonces le vas escribiendo cómo vas viendo tu piel. Y si puedes, te tomas una foto y vas viendo como el progreso de tu rostro. Entonces voy a hacer eso, pero ahorita todavía no, porque me maquillé hoy con otra base. Y también viene esto, que es también otro de acrílico, que esto, yo no estoy segura si es para eso porque no decía, pero a mí me parece perfecto para mezclar bases cuando no te queda una. Por ejemplo, yo ahorita que estoy hiper quemada y no te queda, entonces las mezclas aquí, ya no tienes que hacerte un cochinero en la mano y así. Normalmente, bueno, yo creo que es para eso, pero no estoy segura, pero para eso la voy a utilizar. Y además de eso me mandaron dos tonos de este, que es polvo Skin Perfecting Powder Foundation, o sea, es una base en polvo. Y esta es en el color Sand Sable, que es el que he estado utilizando porque ya lo probé. Y este es el más oscuro, entonces este es el que me quedé yo. No es el más oscuro de la línea, sino el más oscuro que venía. Y es simplemente el polvito, el espejo, que está un poquito sucio porque ahí venía el polvito, y una esponjita, pero no la uso yo esa. Y también me mandaron la base, que esta es en el color Golden. Y esta también creo que ya la probé, creo que nada más como que la probé rápido en un cachito y no me la puse completa, pero es de la misma línea exactamente. Y junto con eso me mandaron estos dos, que están cerrados, sellados, pero son un tono más claro. Así que estos dos se van a la caja de cosas para los sorteos, y ya cuando se junten más cosas, que ahorita van a ver que ya hay varias, vamos a hacer un sorteo. Además de eso, los de Revlon me mandaron las cuatro mascaritas que han estado sacando en todas sus redes sociales, que son las nuevas máscaras, que son estas. Ya les publiqué una foto en Instagram por si quieren ir a verla. Y cada una tiene una función disponible. Esa es para dar volumen, que es la rosita. Y esta me la mandaron, este simbolito aquí azul, es que es a prueba de agua. Entonces este es para dar volumen. Esta de acá es para largura y volumen, y esta no es a prueba de agua porque es blanco. Esta es de definición dramatic, y esta también es a prueba de agua. Y esta, que es la que más he estado utilizando, que es la Ultimate All-in-One, que se supone que pues que ayuda a todo, da volumen, alarga, separa y da definición y todo lo demás. Entonces son estas cuatro, y aquí tengo sus empaques porque aquí dice cada una su función. En este vamos a hacer un review de qué tan diferente se ve con cada una, porque todas tienen un cepillo completamente diferente. Les voy a hacer nada más ahí poquito. Les voy a enseñar, por ejemplo, este. Vean qué miniaturita cosa, y tiene como un hoyito. Está súper raro. Entonces vamos a hacer una review de todas estas, una por una, para ver cuál es la que más me gusta a mí, o cuál funciona para qué, o si funcionan para lo que dicen en sus empaques. En esa misma ocasión me mandaron estos dos, que son los nuevos labiales de Revlon. Se llaman Ultra HD Matte Lip Color, que básicamente es una tinta mate. No es un labial líquido, es transferible,
pero es mate y es en este tipo de presentación como de gloss. Es, tiene un aroma asquerosamente rico, así, pero mal plan de rico. Me encanta el aroma y me lo mandaron en estos dos colores, uno que es super nude, super super nude, y el otro que es un rojo intenso, más tirándole a anaranjado, pero rojo al final. Estos tengo que decir que ya los probé los dos, me gustan muchísimo. Quiero ir a comprar más, a lo mejor uno en un tono, no sé los colores porque no los he visto, entonces si hubiera un cafecito y un algo más oscurito, me gustaría mucho. Para seguir con la línea de Revlon, también me mandaron esta, que después yo vi por ahí chisme en Facebook que dijo Vale Carrasco que era nueva presentación, porque esta tiene pump, y ahora que me acuerdo yo ya tengo una Color Stay y es nada más como un tarrito que te vacías, entonces esta tiene pump, lo cual es mucho mejor porque es mil veces más higiénico. Dice que dura 24 horas, que es para piel de combinada a grasa, y tiene su filtro solar de 15, además es en el color 250, que no, ni el caso. O sea, a lo mejor queda con la palma de mi mano, no, creo que no, creo que tampoco. Entonces, esta también se va al cajón de cosas guardadas y sí, ahí se va. Y siguiendo con Revlon, y esto sí, me encanta, me fascina, es el amor de mi vida, que también es de la línea Color Stay, es esta base que, ay, no sé, es que es el amor de mi vida. Es una base, dice aquí que compacta, pero esto es entre crema y mousse, me gusta muchísimo, sobre todo ahorita para el calor, está de lo más bien, de lo más bien. Está en esta presentación y aquí tienes todo para tu cara. Está dividida, esta es la parte de la base, que es la más grande, evidentemente. Es como entre, es muy muy cremosa, pero también podría ser que sea como mousse, porque si no sería líquida, la mayoría de las cremas son, más bien es mousse, pero no es tan duro como un mousse, no sé, es muy raro. Y acá trae en esta bolita el concealer, o sea, nada más necesitas esto, y ya, tienes las dos cosas. Está en esta presentación y aquí tienes todo para tu cara. Está dividida, esta es la parte de la base, que es la más grande, evidentemente. Es como entre, es muy muy cremosa, pero también podría ser que sea como mousse, porque si no sería líquida, la mayoría de las cremas son, más bien es mousse, pero no es tan duro como un mousse, no sé, es muy raro. Y acá trae en esta bolita el concealer, o sea, nada más necesitas esto, y ya, tienes las dos cosas. Me gusta muchísimo y aparte me quedó ahorita que estoy hiper, lo que le sigue de quemada. Vean nada más. Me queda perfecto. Me encanta el color. Me encanta. Esta es en el color Toast Hale 370. Que ya tengo una base de ese color, pero en líquido. Entonces, sí, me gusta mucho. Y por último, pasando a la parte de L'Oreal, me mandaron primero este, que es un True Match Genius, que es un 4 en 1. 4 en 1. Es primer, foundation, base, concealer, corrector y powder, polvo. O sea, todo en uno. Es de esta manera, tiene su tierna esponjita y tiene aquí el producto y tiene aquí el espejo. ¿Y qué les puedo decir de esta? También es como crema, pero con una textura como sí, como no polvosa, sino más o menos se parece a la de barra de, que es Maybelline, Pure. Es como un mousse también. Este tampoco lo he probado, pero ya lo quiero probar. Y ya les platicaré qué tal me parece. Pero me parece súper así como 4 en 1. No necesitas nada más. Si funciona de los 4 en 1 que dice, o sea, me lo voy a poner absolutamente nada. Esto ya, si funciona así, entonces es una maravilla. Y siguiendo con la línea de L'Oreal, les traigo... Esto se acaba. Es la colección Color Rich de L'Oreal, que trae básicamente una inspiración en artistas. Trae dos tonos cálidos y dos tonos fríos: J.Lo, Blake Lively, Julianne Moore, Naomi Watts y Eva Méndez. Hoy traigo Eva Méndez y se los voy a enseñar. Este es el color de J.Lo, es obviamente el que más me gusta. Es un rojo oscuro quemado. Son mate, todos son mate,
pero no son mate súper seco. Es muy hidratante, tengo que decirlo. Tampoco es que queden como hiper pigmentados, como quedaría un labial líquido o algo así, pero queda muy bonito color, me gusta muchísimo ese. Y además tienen un olorcito, oh, me encantan los labiales de L'Oreal por eso. Después tengo este que es de Blake Lively, que es naranja. Este me gusta mucho y también me ahorita para la temporada está bueno. Después tengo este que es el de Julianne Moore, que este no lo he probado y no creo que me lo vaya a quedar. Creo que este también va a ir a la colección de cosas, porque como les digo, estos son para pieles frías y pues nada que ver. Entonces aparte siento como que me va a quedar un poquillo pálido. Entonces este, miren, miren, lo cierro y sí, ya me decidí, va directo a la colección. Y también está este que tampoco he probado, que es todavía más clarito. Es el de Naomi Watts. Es un color como naranjita nude. Bonito, bonito, bonito. Y este también, también va para allá. Porque es de la parte fría. Y por último está este, que es el de Eva Méndez, que es el que traigo hoy, que es el que pues ya he utilizado. Que es este. Es un rosita bonito. Está discretón, pero está bonito. Me gusta. Está bonito. I like. Y sí, entonces espero que les haya gustado muchísimo. Espero que no se haya hecho tan largo. Creo que no. Pero yo no voy a dejar que se me junten tantas cosas. Así que eso es todo por esta ocasión. Si quieren o si tienen alguna sugerencia de un próximo video, me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y aquí abajo también está la cajita de información en donde están todas mis redes sociales, por donde podemos estar en contacto toda, absolutamente toda la vida. Y también está un link para suscribirte y también está un link para pasar al otro canal y todo lo que necesitas saber. Y por si no estás suscrito, te invito a que lo hagas con todo mi corazón. Aquí abajo está un botón rojo que dice suscribirse, y si no, también te digo, en la cajita de información está otro que le picas ahí y ya, tan fácil como eso. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que les sea útil. Díganme si quieren alguna review de algo. Y eso es todo por esta ocasión. Mi nombre es Monse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Ah, la vida. ¿Cómo cambia, no? Me acuerdo cuando mi mamá me peinaba y me obligaba a volar mis zapatos y de repente, pum, sola. Y de pronto, pum, ama de casa. Aunque esto es variable, porque hay días en los que sí soy ama de casa, hay otros días en los que más parezco el perro o el gato de la casa, y hay días en los que definitivamente lo único que me diferencia de un vagabundo es que yo sí duermo en una cama. Mudarse del lugar de los papás a tu propia casa cuesta, y cuesta bastante.